ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Princesas y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo este lindo y hermoso maquillaje. La verdad es que, como ustedes saben, Inovella me hizo favor de llegar la nueva paleta Onnette, que bueno, ya tiene unos días en el mercado. Tengo que decir que no es como que acabo de lanzar hoy o algo así, tiene como 15 días más o menos o 22 días en el mercado, pero bueno, pues a mí me acaba de llegar y la verdad es que pues no quería dejar pasar el tiempo y que conocieran la paleta y todos esos rollos. Y pues les traigo esta propuesta de este look. Además que el día de hoy me puse mi peluca rosa que tanto amo. Pues fíjense que lo único es que creo que ya necesita un poquito de mantenimiento por si la ven un poquito extraña. Tengo que admitir que me estoy cocinando debajo de esta peluca. Ya se me había olvidado lo que era grabar con peluca y realmente por eso van a ver que cuando empiezo y finalizo traigo peluca, pero mientras grabo todo el maquillaje no traigo la peluca porque realmente es una odisea grabar con esto. Pero ¿qué opinan? Porque además quiero hacerle honor precisamente a Onnette, porque en la promoción de Beauty Creations trae una peluca rosa. Es otro rosa diferente, es un rosa como un poquito más clarito, no es como este, pero aún así me gustó. Todo en rosa, ¿por qué no, verdad? Pero antes de empezar este tutorial, te invito a que bajes, le piques a donde dice suscribirte y también le piques a la campanita de la notificación para que te avise cada que hay videos nuevos. Rápidamente les voy a decir qué opino. No, mejor se los digo al final, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente eso sí, les voy a enseñar los colores antes de que empecemos. Así luce la paleta. De hecho, para mí es como una paleta tipo mini Vivela, porque si se fijan, las de Vivela traen un poquito este estilo, que traen los cuadritos y abajo traen los glitter. Entonces, pues más o menos así. Y también de este lado tengo el iluminador, porque la vida sin glow no es vida. Miren, traigo el iluminador y ahí está. Me parece muy lindo, es un color como natural. Ya saben que yo soy más exótica, pero me gustó y me gustó bastante. Entonces hoy hay mucho glow. Creo que me veo un poquito más bronceada con esta peluca y con este look. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Ven que volteo muchísimo para acá, porque precisamente acá ahorita tengo el monitor. Lo tenía más arriba, más X, olvídenlo. Pero bueno, para no hacer este tutorial más largo, vamos a comenzar. Y bueno, princesas, vamos a comenzar con nuestro primer de Marifer. Y como, bueno, algunos de ustedes lo vieron en historias, les dije que les iba a subir este video hoy. Estoy editándolo a las 3 de la mañana para que vean que sí, no las quiero. La verdad estoy muriendo de cansancio, pero bueno, obviamente vamos a utilizar la paleta Onnette. Lo primero, les voy explicando ahorita, aunque me voy a adelantar. Vamos a tomar el color rosita, el rosa más fuerte, como tipo fuchsia. Ay, Dios mío. En serio estoy bostezando, pero todo sea por ustedes, Jay. Vamos a tomar el color con una brocha de las que son un poquito más flojita o suelta para empezar a difuminar. Lo voy a llevar hacia mi ceja. Sí lo voy a dejar un poquito más arriba. Muchas de ustedes me hacen mucho el comentario de que mi lagrimal, esa parte es como muy pequeñita y la brocha siempre tiende a mancharme. Lo que tiendo a hacer siempre es con una toallita húmeda o un algodoncito tratar de limpiar lo más que puedo el exceso. Vamos a tomar el color morado, que es este. Vamos a empezar a dar un poquito de profundidad y de esa manera lo que vamos a hacer es integrar ambos colores. Ya una vez que los integremos, vamos a empezar a difuminar la parte de arriba y después de difuminarla con la brocha limpia, que es como tradicionalmente lo hacemos, lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito, en este caso uso de un polvo compacto, para hacer o simular un poquito lo que vendría siendo la iluminación de la ceja, ¿ok? Después de eso lo que vamos a hacer es que voy a cortar la cuenca. Ustedes ya saben esto, no la voy a cortar demasiado arriba, de hecho la estoy, o digamos, controlando hasta donde yo corto la cuenca, ¿va? Y después de cortar la cuenca vamos a tomar con una brocha plana el color dinero.
es el verde. Este color sí me dio un poquito más de trabajo, sinceramente. Tengo que reconocer que este color no era lo que yo esperaba. Y bueno, vamos a hacer un tipo halo eyes o un halo. Y en el centro vamos a llevar este color rosa, que es como tipo, pues ni siquiera es shimmer, ¿saben? Este color metálico que trae como textura, el cual está muy padre. Lo vamos a integrar muy bien en medio. Y aquí básicamente se trata de quitar y poner, quitar y poner. Recuerden que mientras vamos mezclando los colores para que, digamos, quede como bien difuminado, ¿va? Una vez que hagamos todo esto, lo siguiente que haremos, acuérdense que vamos a tomar un delineador en tipo como verde esmeralda o algo así. Y de esa manera vamos a hacer ese toquecito de color. Y básicamente el look quedaría. Obviamente ustedes pueden modificarlo, pero de esta manera me parece que quedó lindo y no sé ustedes qué dirán. Una vez que terminamos con todo lo que les expliqué previamente, vamos a ponerle pegamento. En este momento el de Clean Color no salió y la verdad no quise pararme a buscar otro que tengo de Clean Color también. Y puse uno dúo que ya tengo un rato con él, el cual se está empezando a secar.
vamos a poner las pestañas, y como el pegamento y las pinzas las traía en la bolsa, pues me lo puse con estas pinzas de la ceja, pero es súper fácil. Les quiero grabar un video de cómo poner pestañas, lo prometo, porque muchas me dicen que es su coco. Sí, señores, señores, estoy bostezando. Déjenme ahí abajo en comentarios quién también es su coco las pestañas. Aquí estoy limpiando, como les dije previamente, no tiene demasiada caída. Vamos a poner un poquito de corrector blanco y sobre ese vamos a poner el color dinero, que es el color verde. Y tiene una mejor pigmentación. ¿Con esto qué quiero decir? Que el primer que puse en los ojos, que es el normal, el de Marifer, te ayuda mucho con muchas sombras, pero el color dinero sí necesita una ayudita extra. Después vamos a poner un glitter, que este es como morado tornasoleado, en el lagrimal, y la verdad es que está súper, súper lindo este color. Glitter, yo, somos uno mismo, wow, wow, yo sé que me oyen decir mucho. Aquí vamos a abrir la toma un poquito porque vamos a poner este primer de Root Cosmetics. Este es un aceitito. Aquí es bate, dame la batidora, mami, dame la batidora. Lo tienen que mezclar muy bien. Después vamos a integrarlo, a frotarlo y dejar que absorba un poquito. Después vamos a poner nuestra base de maquillaje. En este caso es la LA Colors. No puse mucha base, no quería que quedara demasiado acartonado. Aunque esta base es mate, pero yo le corto el efecto mate cuando pongo un primer que es en aceite o hidratante, ¿va? De esa manera la piel nos queda un tanto luminosa o jugosita. Sigo siendo mucho más fan de lo que viene siendo la piel mate, pero bueno, en este caso yo lo que quería era que la piel se viera como más bonita. Obviamente vamos a difuminar muy bien, después vamos a aplicar nuestro corrector de Amorous en la zona de la ojera, claro está. Este se ha vuelto, como ya lo vieron en mi video de favoritos, uno de mis productos favoritos. Vamos a difuminarlo muy bien, a integrarlo, y de esa manera pues lo que vamos a hacer es que se pierda y pueda iluminarnos esa área. Vamos a sellar con polvo, en este caso el de LA Colors también, nada más en el área de mi ojero, de mi corrector, siempre sello con polvo traslúcido, que en este caso voy a utilizar el de Adara. Aquí tómense el tiempo que ustedes consideren, solamente les estoy explicando, ¿va? Sellamos muy bien con el de LA Colors y, como les menciono, el corrector, para que a mí en lo personal no se me cuarte, no se me haga cakey o como le quieras llamar, lo que vamos a hacer es sellarlo con polvo traslúcido. No lo dejo demasiado tiempo y después de sellarlo lo que voy a hacer es poner mi perfilador con la paleta Flora Bloom de Beauty Creations también. Esta paleta me parece que la tienen que tener, la tienen que tener, pero bueno, ustedes me entendieron. La verdad es que es necesaria porque me parece súper combinable, súper linda. Después de haber hecho nuestro contour, nos vamos a ir con el iluminador, el de Annette precisamente. Es como un glow. La verdad me encantó, sin embargo parece como tocado por el sol. No es un color extravagante, lo cual me parece súper acomodable, súper vendible para todas las pieles. Y sobre todo para las personas que les gusta el iluminador, pero más tranquilo o que no es como que en exceso. Vean nomás el glow. Sí está muy lindo, la verdad. Me enamoré, me enamoré. Ahora vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que no se tarde tanto en transportarlo. Y bueno, mis princesas, este es el resultado final del video. Rápidamente les voy a traer una reseña. Sinceramente el iluminador me encanta. Les voy a hacer aquí un swatch rapidito. Ahí está.
y miren, ahí pueden observarlo. La verdad, a mí sí me gustó, me parece práctico. Lo que me llama mucho la atención es que por primera vez traigan un iluminador como suelto. La mayoría son paletas de iluminadores y eso me pareció muy interesante. Como siempre, todo lo de Beauty Creations trae de esta manera sus empaques, entonces a mí me encanta. La verdad, tengo que decir que la presentación me gustó mucho. Las letras de Anne traen como un efecto como tipo holográfico. Y la paleta, les voy a estar insertando los swatches de la paleta porque no quiero ahorita, no traigo manga y no le quiero meter la verdad a estas uñas. Estas uñas son quitapón, entonces estas uñas son muy delgaditas y si yo hago ahorita los swatches corro muchos riesgos, entonces prefiero quitarme las uñas. Pero les voy a decir una cosa, los colores que probé, que en este caso fueron 4 colores y un glitter, probé este que se parece mucho al color Lust de la de Tease Me. Y el rosa, el morado y el color dinero. El rosa y el morado me parecen súper pigmentados. El color dinero me parece un poquito menos pigmentado. Si trabaja, tengo que cambiar a lo mejor para que trabaje mejor el color dinero con un blanco. De hecho, en la parte inferior puse un corrector blanco y siento que trabajó un poquito mejor. En el de arriba puse un primer normal. Pero tengo que decir que el rosa y el morado me gustaron bastante. Obviamente ustedes saben que son como que la clase de colores. Quise recrear un poquito, no en su totalidad, pero una clase de look similar al que viene con todo lo de la paleta. De hecho, por aquí debo de tener el look. Aquí está, miren. De hecho, este es el look. Porque como ustedes saben, nos hacen llegar esto por parte de Beauty Creations. Por eso les decía yo de la peluquita. Obviamente sé que no estoy igualita, pero me gustó. Y su maquillaje es en color rosa, totalmente rosa. Yo le quise agregar el verde porque ustedes saben que como que en toda su temática de Annette es los alien. Entonces eso es lo que más me gustó. Me parece que Beauty Creations cada vez da pasos más agigantados en cuanto a calidad. Tengo que decir que esta es muy pigmentada, de mejor calidad, mucho menos polvosa como a comparación de algunas otras que en el pasado. Les puedo decir que una de las más polvosas de la historia en mi experiencia es Olivia, pero cada vez mejoran más. A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, Dafne, ¿y vale la pena? Porque bueno, pues acaban de sacar Splash y les voy a enseñar precisamente las Splash. Yo creo que la que de pronto llegaría a ser un poquito más parecida es la Splash 1, pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué tan parecidas son. Y bueno, pues ahí ustedes pueden ver un poquito parecidas, porque el morado, aunque tengo que decir que el morado es un tantito diferente, porque miren, ahí está, pero sí se parece. El rosa, en definitiva, sí son como diferentes. El rosa de la paleta neta es un poquito más neón. El azul de acá, el que se llama Buzz, no se parece al Beast. Es diferente en un poquito. Y el color dinero con el Lime Twist es similar, pero volvemos al tema de que no es muy igual. Aquí sí déjenme hago un swatch, porque sí ya me dejó como que la dudita. Y me parece que... me parece que son muy parecidos. Pero bueno, ¿qué onda aquí? Bueno, aquí les voy a decir un pequeño detallito por el cual vale la pena. Pues las Splash solamente traen 9 colores. Esta trae 12 colores y obviamente trae el glitter, ¿va? Es la primera diferencia que yo le podría ver. La segunda que yo le podría ver es que estas son totalmente coloridas. Y esta trae esta que es muy clarita, esta que es platinada, esta que es como un café, que de hecho se llama Muffin, y esta que se llama Unstoppable, que es como un tipo tinto, esta que es Shimmer, y esta que podríamos llamarla como Crunchy o así, porque tiene textura, de hecho, no sé si alcanzan a ver, y pues las de Glitter. Es diferente, así que ustedes digan, uy, córranle. La verdad es que a lo mejor, si tú ya tienes las Splash y tienes alguna otra Beauty Creations, podrás decir, no la necesito en mi vida. Si te gusta la colección de maquillaje como a mí, la verdad, sí la necesitas en tu vida. Yo creo que empezando por el empaque, porque el empaque es súper, súper, súper bonito. Además de que Beauty Creations cada vez se luce más con los empaques, miren. O sea, están cada vez más padres. Es un poquito más grande que la de Splash of Huge y más pequeña que las de Princesas, que ya todos conocemos. Práctica. Les digo que yo siento que estoy agarrando una de Bella, tal cual.
Me encantó, quiero hacer muchos más looks, pero pues ahora sí que ya es totalmente su elección si la quieren comprar. La pigmentación sí la noto, incluso no es que sea mejor que las Splash, la pigmentación sigue siendo la misma, pero siento la formulación menos polvosa que las Splash. Sentí un par de sombras de las Splash más sueltitas o polvosas. Ustedes lo pueden ver porque como siempre pongo mis parches y la verdad es que el parche lo retiré muy buenas condiciones. Y no es tanto porque hay muchas sombras que hasta abajo me manchan. Esta realmente no fue el caso. Como les digo, les voy a estar insertando swatches. Y pues nada, muchísimas gracias a Innovella. Recuerden que la pueden encontrar en Tu Belleza en Línea para envíos a toda la República a partir de 900 pesos. O lo mejor de todo es que ya la pueden encontrar conmigo en la Dab Store. Así me pueden encontrar, les dejo el link allá abajo, tanto en Instagram como en Facebook, Daphne Store GDL. Ya tenemos envíos a toda la República y bueno, pues realmente yo no les pido como un mínimo para el envío. Yo, si me piden solamente la paleta, les envío solamente la paleta. Además de que lo envío por Correos de México y un kilo te salen 50 pesos, así es que más o menos la paleta te andará saliendo en 290 aproximadamente. Les dejo el precio en pantalla. Como les digo que es relativamente nueva, no me sé el precio, pero pues ahí sí les gusta. Y el iluminador, pues qué les puedo decir, muy lindo como siempre. Así es que se los dejo a su total y absoluta consideración. Yo me enamoré de esta colección simplemente por el hecho de ser rosita, que trae glitters y siento que es una mini Vivela. Y saben que hashtag amo Vivela. Pero bueno, las leo en comentarios a todo mi hashtag Team Princesa. Me ayudan bastante si me dan un like. Por favor, coméntenme. Siempre en todos los videos, déjenme aunque sea un me gustó, no me gustó, qué opinan, la van a comprar, no la van a comprar. Mi hashtag Team Princesas, repórtese, porque además ya cada vez está más cerca el aniversario, queda un mes. Así es que si tú eres de aquí de Guadalajara, déjame ahí abajo en los comentarios. Y si hago una convivencia como la del año pasado, dime si tú irías o no irías, porque ya estoy empezando a planear y quiero saber a dónde, por dónde, qué hago, cómo lo hago. Así es que bueno, las leo en comentarios. Espero les haya gustado, me ayuden mucho compartiendo sub este video en sus redes sociales y espero me hayan dado un like, aunque ya se los dije. Y desde aquí, les mando muchos besitos y nos vemos hasta la próxima.